Vamos a hablar de turismo rural y en concreto de una aplicación extremeña para el mundo, si me lo permiten, porque una empresa extremeña, ruralzoom.com, ha creado el primer portal internacional de turismo rural por geolocalización. Ofrece destinos en la península, también en otros países, en Francia, en Italia, en Alemania, quiere llegar a más de 15 países de toda Europa. Y es un sistema sin duda novedoso este de la geolocalización porque permite al usuario buscar un destino sobre el plano, es decir, conocer a través de mapas los alojamientos, los monumentos, los restaurantes, las actividades que puede realizar a la hora de contratar un establecimiento de turismo rural. Ya no solamente va a encontrar un listado de casas rurales, por ejemplo, usted quiere, vamos a poner un ejemplo, pasar un fin de semana en la comarca de La Vera, pues no solamente va a tener un listado de todas las casas rurales que tiene la comarca de La Vera, sino que a través de un mapa va a conocer dónde se ubica, qué va a poder realizar en el entorno, qué va a tener de interés cerca de esa casa rural. Vamos, algo parecido al Google Maps, que seguro que le suena bastante más. Vamos a conocer más de cerca esta aplicación y lo hacemos con la directora de marketing de Rural Zoom, con Sara Molina. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más o menos, ¿no? Lo hemos explicado medianamente bien. Sí, lo han explicado muy bien. La verdad es que es exactamente lo que ha explicado, lo que ha dicho. Es aprovechar las nuevas tecnologías para que el usuario, aquel que quiera disfrutar del turismo rural, tenga una idea más aproximada del lugar al que va y del entorno que puede visitar. Exacto, qué puede hacer en un fin de semana, dónde comer, dónde alojarse y qué hacer en ese fin de semana. Es ocupar, bueno, tener toda la oferta rural en un solo Zoom, que de ahí viene el nombre de Rural Zoom. Uh-huh. Ya decimos que es algo parecido al Google Maps. Una empresa facilita los planos y vosotros, vuestros equipos informáticos, introducís pues hoteles, restaurantes, lugares de interés, todo eso en la misma aplicación. Uh-huh. Así es, sí. Y eso se puede hacer a través directamente de vuestro portal, de www.ruralzoom.com. Así, exactamente. Nosotros, bueno, cualquier usuario puede hacer a la página. La página está traducida a 7 idiomas. Y bueno, lo que quiere implantar Rural Zoom, pues tener toda la oferta rural en un mismo sitio y que tanto pues un italiano que vaya a viajar a España tenga toda la oferta y lo tenga traducido a su idioma. También queremos en este 2012 pues salir también a Alemania, a Italia y a Francia, ya que pues ahora mismo estamos más bien afincados en España y Portugal. Actualmente, por ejemplo, Extremadura, buena parte de la región está ya en este sistema. Sí. De todas formas, nosotros sobre todo nos hemos centrado en toda España, no nos hemos centrado en Extremadura por ser extremeños, pero sí que hay muchísima oferta rural dentro de Extremadura. Es una aplicación, además, de gran interés, con el uso ya generalizado de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, de las tabletas. Eso permite que tenga un gran auge, ¿no?, este nuevo sistema informático. Sí, así es. De todas formas, también durante los próximos meses también crearemos una aplicación para estos terminales y, bueno, para los sistemas Android y demás, pues para que se pueda acceder fácilmente y hacer la solicitud de reserva a un propietario dentro de Rural Zoom para organizar el fin de semana. Es importante, ¿no?, ese tipo de iniciativas para el turismo rural. Lo tenemos todo, lo tenemos una buena oferta, tenemos un entorno maravilloso, pero hay que fomentar este tipo de ideas que están poco explotadas todavía, ¿no? Sí, además sobre todo en Extremadura. Es verdad que aquí en la región pues hay muchísimas cosas por descubrir, por ver, y que las tenemos, pero no están bien explotadas. Y bueno, yo creo que poquito a poco nosotros también nos ha gustado mucho meternos en este... Bueno, pues en este, bueno, esta forma de trabajo, por así decirlo, que es el mapa, por eso mismo, porque se descubren muchísimas cosas más que de forma de listado. Bueno, es una herramienta más. A la hora de elegir dónde nos queremos hospedar, dónde queremos pasar un fin de semana, a través de vuestro portal se puede hacer también la contratación, lógicamente. Al fin y al cabo es a lo que os dedicáis fundamentalmente, ¿no? Sí, bueno, lo que hace el usuario es llegar al propietario. Nosotros hacemos de intermediario. O sea, un usuario no puede hacer la reserva directa, pero sí puede solicitarla. Y es el propietario, pues, finalmente el que le dice si puede, si está ocupado o no está ocupado, y le hace la reserva directamente al propietario. Uh-huh. Bueno, a ver si sirve para intentar relanzar un poquito el turismo rural en Extremadura, que falta hace, ¿no? Sí, desde luego, nosotros así lo queremos. Una empresa joven, una empresa con ideas y una empresa además muy solidaria porque habéis decidido donar una parte de vuestros beneficios para proyectos solidarios, ¿no?, para África fundamentalmente. Sí, así es. Nosotros nos pusimos en contacto con UNICEF el verano pasado
y bueno, con la campaña del Cuerno de África, y bueno, decidimos donar un 3% de todas las ganancias mensuales desde agosto del año pasado hasta diciembre, y la pasada semana ya hicimos el ingreso de tales beneficios, y que será destinado al Cuerno de África, a Somalia, Kenia y demás. Pues una iniciativa pionera por una parte y solidaria por otra, en la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, yo siempre hemos dicho que bueno, en estos tiempos de crisis es por aportar un poquito, tampoco ni vamos a salir de pobres ni vamos a ser ricos. Entonces yo creo que todos deberíamos aportar un poquito, y bueno, Ruralfond siempre ha querido estar presente en temas de responsabilidad de la empresa y solidaria, y en este caso pues sí. Además estamos ahora con una campaña haciendo publicidad gratuita también a UNICEF para una campaña de Dona un Día, y bueno, pues así a ver si podemos ayudar y dar un poquito, aportar nuestro granito de arena. Pues nos alegra también esa visión importante al servicio de los demás, la responsabilidad social desde las empresas y en este caso desde esta empresa extremeña afincada en Badajoz, ruralfund.com. Que os vaya muy bien las cosas. Gracias, Muchísimas Sara. Muchísimas gracias. Gracias.